Entro ahí. Soy yo, Jeffrey. ¿Por qué tenés 40 latas de choclo amarillo cremoso? Porque tengo hambre, amigo. Yo me vi. Pero mira acá lo que te espera, ¿ah? Las galletoy. Hola gente de YouTube, tanto tiempo. Acá estoy con el negro Ezequiel otra vez. Aquí estamos. Hoy vamos a ver qué onda las galletitas, ¿no? Las galletitas que mostramos en nuestra intro. Vamos a comparar ahí galletitas de marca típica con algunas que son del almacén de Jeffrey. Bueno, donde trabaja Jeffrey. Que bueno, no son lo mejorcito, ¿no? Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. No se puede juzgar un libro por una portada, ¿no? Claro, no, se puede. Bueno, vamos a empezar con las primeras dos paquetes de galletitas. Jeffrey, por favor, ven. Que a ver qué nos trae Jeffrey. Nos trae unas 9 de oro. Galletitas 9 de oro con, bueno, las Manolito, ¿no? La versión bajo presupuesto. Tal cual, las económicas. Bueno, como podemos ver, una es como más regordeta y esta, bueno, ahí medio que se quedó ahí como con ganas de ser, ¿no? La de la derecha se parece a tu vieja. ¿Qué te pasa? Pará, un video loco y ya te pone prepotente, pará un poco. Encima no, que... perdón, la gente me banca, tío. Bueno, vamos a empezar con la degustación. Yo voy a probar la 9 de oro y mi compañero va a probar las Manolito. Las Manolito, bueno, vamos a probar una y una, ¿no? Tipo, primero esa. Mira, yo puedo jugar, están bien. Las 9 de oro están muy quemadas, muy pero muy quemadas para abajo. Y tienen muy poco sabor a vainilla. Tienen un sabor muy neutro. Yo lo siento bien, esta, no sé, están. No sé cómo estás jugando vos. Con mi condición de negro, las estoy jugando. Jugo de naranja para limpiar el paladar. Gracias, Jeffrey. Gracias, Jeffrey. Lo que menos parece es jugo de naranja. No parece ni cerveza tampoco. No me esté dando la bandina, boludo, no soy Viviana Canosa. Ring de 2 de manzana. Ah, él fue el que hizo la voz. Él es el de la publicidad. Che, pará, a mí las 9 de oro me gustaron más que las Manolito, porque me parecen como son más suaves, me tienen más sabor. Me gustaron más las Manolito. Sí, porque son de tez negra. Las de tez negra. Ah, porque si no aclaramos, estamos en la casa de Jeffrey. Acá se miden las cosas de otra calidad. Bueno, a las 9 de oro yo les voy a dar un 5 y a las Manolito les voy a dar un 6. Fua, no, amigo, yo le voy a dar un 6 a las 9 de oro. No sé si un 7 y a las Manolito le doy un 5, amigo, un 4. 5 siendo generoso. Jeffrey. Otras dos. Bueno, ahora vamos a probar Tía Maruca y la Brevis. Y tiene un chef ahí en la portada. Parece que hay una pizza, una prepizza acá. No parece que hay galletita. Ahora, Jeffrey, ¿qué es eso? ¿Esta es una Manolito? No, amigo, si vienen así las Manolito, parecen dos dedos. Uno de la fábrica se le rebanó el dedo y lo dejó ahí, amigo. Capaz es un dedo rebosado. Sí, seguramente. Vamos a dejarla acá posada. Ahí los deditos. La mano de Dios, quien le dice, ¿no? Nos olvidamos. Vamos a probar las mantequitas o las famosas lengua de oro. Brevis contra Tía Maruca. Tía Maruca. Parece un pan, boludo. Bueno, vamos a probar. Dura como comer un tablón, boludo, la concha de la lora. Es durísima esta. Dura como mi tío anoche. No. Estas son muy blandas y la verdad que son muy ricas. No, estas son muy duras, son muy duritas. Probalas, tomá. Voy a probar ahora las tía Maruca. No, amigo, son re suaves, está nada que ver, esto es una piedra, boludo. A ver las Brevis. Es como morder el cordón de la calle. Yo a la tía Maruca le voy a dar un 8 y a la Brevis le voy a dar un 2. Yo coincido con vos, creo que a la tía Maruca le voy a dar un 7, pero tampoco, guau, wow, qué locura. Están buenas, son muy buenas. Y a la Brevis le doy un 2 fuerte. Y no le doy un 1 porque capaz que hay una peor. Para limpiar el paladar, amigo. No, Jeffrey. No, se murió un pibe hace poco por esto. ¿No? ¿Por qué no? ¿Me traes agüita, Jeffrey? No, pará. Amigo, ¿desde cuándo tenés esa botella? Estancadísima. Tiene el dengue ahí, boludo. Decís que estamos en invierno. Es como el vino. Ya, tiene más tiempo. Mejor. Tome mi kingo. ¿Qué vamos a probar? Galletitas con chocolate. A ver, tenés galletitas para comer para rato. Jeffrey, vas a agarrar el choclo como un campeón. Bueno, vamos a probar... las pepitos. Mini pepitos con chip de chocolate y... la Brevis. La buena Brevis. Ya nos llevamos una decepción con la Brevis. Está tan madura que... que te al bañil. No tiene que ver el talón de mi padrastro, bueno. ¿Es duro? Tiene una onda de aire, ¿eh? Ahí está. El aire que le falta a la gente con COVID, ¿no?
Todavía cuando se le estoy poniendo, bigote. No, pará, no. Yo te voy a bajar un cambio, boludo. Estás visitando acá, bigote, eh. No. Jeffrey. Calmate. Calmate porque no te va a alcanzar ni para el choclo, boludo. Mirá lo que tengo en mis manos, tengo tu sueldo. ¿Lo vas a querer? ¿No lo vas a tener? Si te seguís portando así, no lo vas a tener. ¿Qué es esa porruna? Son una mierda, boludo. Son una mierda las dos, boludo. Esta tiene contados dos chips. Una, dos. Y hasta ahí llegamos, boludo. Esta tiene un montón, pero es una mierda. Bueno, vamos a probarla. Ojo. Ojo, estas también. ¿Mm? Pero no, le falta chocolate. Son galletitas de vainilla, básicamente, porque el chocolate no existe. Las pepitas son riquísimas. Esta la ve Willy Wonka y se muere de tristeza, boludo. ¿Permiso? Boludo, esta también tiene dos nada más. Viene con dos, boludo, no pidas más. No, esta tiene buen gusto vainilla. Se le siente el chocolate, no es una locura. Yo a las pepitas les voy a dar un 7. Las brevis no me disgustaron, les voy a dar un 6. Pero sí, le faltan chips de chocolate. Yo a las pepitas le voy a dar un 7 también. Y a la brevis le voy a dar un 5 también. ¿Jeffrey? Sí, mira. Rey. ¿Te llevas la galletita, por favor, primero? Para mis hijos, mío. No, no, no. ¿Cuántos hijos tenés, Jeffrey? 14. No, ¿cuántos planes cobras, mío? ¿Cómo sobrevivís, compañero? ¿Cómo te pensás que tengo un imperio, gato? Tengo a mi germo laburando, guacho. Pero, Jeffrey, estas son dos de marca. ¿Con qué plata la compraste? Con la de tu viejo, bigote. No, pará. Perdón. Acordate. Ay, bueno, ahora vamos a probar las cerealitas. ¿Cerealitas? Son crackers, digamos, de harina integral y cracker de mix. Mix de semillas, mini cracker. Che, Jeffrey, una duda. ¿Qué onda la silla esa? Y una vez que tuve el laburo en blanco había que aprovechar, boludo. ¿Cuánto te duró el laburo en blanco? Una semana. Te valía el ciático, boludo. Y la silla, amigo. Dale, boludo. ¿Cómo, amigo? Vamos a tener un mal paquete. No. La concha de tu hermano. Bueno, esto también se puede calificar. El falso abre fácil, que no abre. Hace que no tenga la tirita y menos frustración. Abrir con una tijera. Che, boludo. Déjenme meter la mordida ahí adentro, boludo. Me acaban de quedar una. Puta, boludo, ya me la metí ahí. Una mordida, está mojado, boludo. Bueno, vamos a probar las Don Satur Mix Cracker. Y yo las cerealitas, ¿no? Están re quemadas, amigo. ¿Qué pasó acá? Está más quemada, boludo, que un cheto de Palermo, boludo. Un poco mata naranja. Están más ricas las cerealitas para mí. Voy a probar esta. Voy a destacar que esta tiene semillitas. Y esta, bueno, una tostada. No, a mí me gustan más las Don Satur. Tiene más gustito. Tiene un pequeño dulce que está bastante bien. Bueno, yo a las Don Satur les voy a dar un 6. No me disgustaron, pero claramente me gustaron más las cerealitas. Y a las cerealitas les voy a dar un 8. Yo al contrario, a mí me gustaron más la Don Satur, siendo que tiene más gusto. Estas son como media pelo, con galletitas cracker, un poco quemadas y a la mierda. Estas tienen gustito con un poquito más dulce. Yo le voy a dar un 8 a la Don Satur. Y a la cerealita le voy a dar un 6. No. No, amigo, no estaba grabando nada, boludo. ¿En serio? No, boludo, voy a volver a hacerlo. Hijo de puta, ¿en serio? Che, pará, hay que poner un correctivo este hijo de puta, boludo. ¿Estás haciendo el video todo el video? Lo quiero pillo como el video anterior. Gente, ¿ustedes qué dicen? ¿Nuevo mozo o el villero? El planero, el mantenido. ¿Qué querés? ¿Te empezamos a pagar con choripán y con manado? ¿Te das cuenta? Esto con Macri, el dios supremo, ¿no? El de ojos azules no pasaba, ¿te das cuenta? Claro. ¿Te das cuenta? Esto no pasaba. Él nunca mató a nadie. No, él nunca, no. Me parece que robó una persona, pero... No, loco, muy, muy fuerte eso, no se puede. Nos jugamos con eso porque es un tema grave. ¡Pendejo! ¡Quiero galletitas yo también! A ver, tráemelo. ¿Está acá? ¿Vinieron? Sí, tráeme los abuelitos. Abuelito, mirá. ¡Me muero los abuelitos! La abuela tiene un choque, boludo. Está la moda la abuela, boludo. ¡Cerra el orto! ¡Quiero galletitas! No, abuelo, no. No puede comer galletita, tiene mucho sodio por lo que estoy viendo. La otra vez tuviste hipertensión y a la mierda, te morís, te vas. No estamos en condición de tener más gente en el hospital, querido. Está mirando el video de que esto da un mierda. El vecino, ¿viste? Tomá, comé. Yo le era un canguro. Oh, muy rica galletita. La Terepin y la Don Satur. Pará, le pegaste a la abuela. No, le sacaste el monio. No, ahí no estaba el monio, Jeffrey, la concha de tu madre. No, ¿por qué trajiste un nido, boludo? Con esto hacías tus pulseras, ¿no? Que vendías en la calle.
Me quedé. Vamos con las Terepin y las Pepas Don Satur que vinieron rotas. Esas tienen más membrillo que esta. Esta tiene más membrillo, sí. Estas están rotas pero tienen menos membrillo. Están como sucias, artistas. Sí, sí, están todas roñosas. Igual, ojo, pará, saquemos otra y no viene así. Esta tiene más membrillo, de hecho. Mirá, vamos a comparar. Guarda esto. No, ¿te está auspiciando? Esto es una mierda. Terepin es lo que va. Claro, sí, Terepin. Siempre con Terepin. 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 El mejor desayuno, bien nutritivo. No, de repente está muy... ¿Te sobró, boludo? Ni color tenía. No, sobró bocha. No. Ya no se desperdicia nada. No. Gusto a pobreza tiene. Peronismo. La verdad que las Don Satur no me disgustaron. Las Terepin, geniales. Deben superar cualquier marca. Yo le pongo un 10. Para nada me compraron. Voy a probar las Terepin. Terepin. Bueno, luego de haber probado las Terepin, les voy a dar un 1 y a las Don Satur les voy a dar un 10. No. Terepin. Ahora las galletitas rellenas, Oreos y Pituzas. Tenemos una pelea fuerte acá, ¿eh? ¿Esta qué opinamos de Jeffrey? Las mejores, las más ricas, el éxito encima. Probemos primero las Oreos y después las baratitas. Siempre te vienen rotas, boludo. Para mí quiere decir algo, algo roto debe tener. El culo. No, el corazón, el otro todo romántico, el culo, tío. Las Oreo, redondita, color morochito bien piola, un buen relleno y bueno, la Pituza. Mestiza. Por ahora, bueno, este tiene un negrito más oscuro. Esta es color más marrón. Color caca, es eso. Quería ser fin. Vamos a degustar la Oreo. Amigo. Jeffrey, agua. No garpa, no. La Oreo no. No, 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 qué asco, las Oreos. No está transparente esa agua, ¿qué es? Boludo. ¿Qué es esa agua de pecera? Y vamos a, bueno, probarlas. A ver, las Pituzas. Las Pituzas, ¿no? Las baratitas. No, no, manjar de los dioses. No, las Pituzas, la verdad que las le pituzas, rompieron el orto a las Oreos. Rompieron el orto. Pituzas. 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 A las Oreos un 0. Sí, un 0 rotundo. Un cero. Yo creo que las Pituzas se llevan, no un 10, yo creo que ya pasó al nivel de 10, es un 11. Un 11, la verdad si que... Si fuera una letra sería la... Jeffrey, se le trabó la mandíbula, Jeffrey. ¡Ah! Así que bueno, esto fue la catación de galletitas. Si les gustó, denle like y comenten el video. Y suscríbanse y no se olviden de activar la campanita. Y bueno, si les copó, yo que ustedes lo comparto con algún amigo y mirá, mirá cómo comen galletitas, mirá. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales que están acá abajo. Y también hay más en la descripción, que está la de Jeffrey, que bueno, está haciendo lo que... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso, Jeffrey? Dos galletitas de amor con una Pituza. Me habían rebutado. Pueden seguirnos en las redes sociales que están abajo también, que son las de Jeffrey, la del negro, y las mías de extra también, y todas las que quieran. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.